Si viajamos hacia el sureste de Santiago del Estero, llegaremos hasta el departamento Avellaneda. A 11 kilómetros de Colonia Dora, cabecera departamental de Avellaneda, se encuentra Icaño, conocido por sus fiestas populares y su arraigada tradición rural. En esta nueva entrega de Mi Pueblo, conoceremos más sobre este lugar escogido por los hermanos Emilio y Duncan Wagner para sus investigaciones sobre la civilización chaco-santiagueña. Participaremos de las fiestas populares de Icaño, entre ellas las tradicionales trincheras y la marcha de los sulquis. Y escucharemos las historias del antiguo cine y la fábrica de sillas Berkoff. Para dar inicio a este capítulo, dialogué con la doctora Ana Teresa Martínez, investigadora del CONICET y docente de nuestra universidad, quien se refirió al trabajo de los hermanos Wagner en nuestra provincia. Mi nombre es Ana Teresa Martínez, soy docente e investigadora de la Universidad Nacional de Santiago del Estero y también investigadora de CONICET. Y hace unos cuantos años, con un grupo de investigadores pequeño, con Constanza Taboada y Alejandro Aguad, cuando yo recién había llegado a Santiago del Estero a vivir, en el año 97, iniciamos un proceso de investigación en torno a los hermanos Emilio y Duncan Wagner y sus aportes a la arqueología nacional y su papel como iniciadores de la arqueología en Santiago del Estero. Fue un trabajo que nos llevó como 4 años de intensa y muy interesante, muy divertida labor de investigación, tanto histórica como arqueológica, como etnográfica, sobre el trabajo de Emilio Duncan Wagner en Santiago. Y dio como resultado, además de algunos artículos que publicamos y participaciones en congresos, un libro que primero editamos en la Universidad Católica y después reeditamos en la Universidad Nacional de Quilmes, Los hermanos Wagner entre ciencia, mito y poesía. El subtítulo es Arqueología, campo arqueológico nacional y construcción de identidad en Santiago del Estero. Icaño es el centro, junto con la zona de Colonia Dora, de una región de una riqueza arqueológica muy grande que sigue siendo hasta hoy trabajada por arqueólogos, por equipos de arqueólogos de la universidad y de la Universidad de Tucumán y de CONICET. En la época de Emilio y Duncan Wagner, ellos fueron los primeros que pusieron la voz de alerta sobre esta presencia. Si bien ha habido otros que habían descubierto vasijas y que habían dicho, bueno, acá hay cosas, pero ellos fueron los primeros que hicieron un trabajo sistemático. Hicieron excavaciones que, les decía, financiadas por la provincia, por el gobierno de la provincia, financiadas por particulares, financiadas por la Universidad Nacional de Tucumán, que les permitieron recoger al estilo anticuario, es decir, juntando muchas piezas, una enorme cantidad de material arqueológico, pero claro, las cosas no se hacían como se hacen ahora. Ahora se recoge mucho menos, se trabaja en cuadrículas pequeñas para no destruir el material que ya no se recuperará, la relación entre el material y el contexto, que es lo que hoy interesa. En aquella época se recogía de manera mucho más indiscriminada y lo que les interesaba a los Wagner era el valor estético de las piezas. De hecho, Duncan Wagner era un dibujante maravilloso y dibujaba las piezas hasta mejorándolas para fundamentar esta idea de que esta civilización multimilenaria habría sido muy importante y capaz de una producción artística maravillosa, que de hecho son piezas de una rara calidad y de una factura, el nivel de producción de la cerámica, sobre todo de algunas piezas, es muy importante. Pero claro, en la época ellos no le pudieron dar a esto, lo convirtieron en esta especie de mito de una civilización chaco-santiagueña que en realidad no existió. Lo que los arqueólogos después fueron descubriendo es que que eran sitios arqueológicos que había que averiguar todavía de qué se trataba, que no pertenecían todos a una misma, a una misma cultura, a una misma civilización, a un mismo proceso, ni a unos mismos pueblos. Ahora, ¿por qué los Wagner comienzan esta tarea?
Porque precisamente Emilio, a comienzos del siglo XX, se instala en Mistol Paso, ahí muy cerquita de Icaño. Es el año en que se instala, es el mismo año en que se inaugura un canal de riego que llega hasta la zona, que era una zona que en ese momento comenzaba a ser muy próspera porque llegaba el riego y porque llegaban colonos también. Entonces había un proyecto de colonización en esa región, y Emilio Wagner fue un productor agropecuario importante, que sobre todo producía alfalfa, tenía colmenas, en algún momento asociado con su hermano Duncan también tuvieron una curtiembre, allí en Mistol Paso, en un lugar donde todavía no existen los restos de un rancho que lo fuimos a visitar para ver cómo era y da la pauta, el tamaño del pozo, el tamaño de los cimientos del rancho, da la pauta de que ha sido una construcción realmente importante. Y que un poco nos permiten entender por qué se instalaron allí y por qué empezaron, luego de instalarse, estos dos personajes que descendían de la nobleza europea y que llegaron a Santiago del Estero. Un poco Emilio llega porque está enfermo de fiebre amarilla y le dicen, bueno, este es un mejor clima que Tucumán para su enfermedad. Entonces, después de haber recorrido mucho América del Sur como sabio naturalista, recogiendo insectos que mandaba al colegio, a su antiguo colegio en Friburgo, pero también al Museo del Trocadero en Francia. Él estaba muy emparentado con toda la élite francesa porque pertenecía a la nobleza. Su madre era de la nobleza rusa y su padre había sido ministro plenipotenciario de Francia en Lima, en Perú, y en varios otros países del mundo, y de hecho ellos nacen en Edimburgo, porque su padre tiene una misión diplomática allí. Es decir, ellos pertenecían a una élite europea muy antigua, y bueno, llegan a vivir a Santiago del Estero, un poco porque eran unos aventureros, y porque después de recorrer toda América del Sur, Emilio llega a Santiago y decide instalarse en Mistol Paso. Y su hermano, que había hecho varios emprendimientos fallidos, porque se ve que no era buen comerciante, había hecho varios emprendimientos industriales en otras zonas del país, ya a más de 70 años viene a acompañarlo a su hermano, invitado por él a raíz fundamentalmente de los descubrimientos arqueológicos y de un proyecto de realizar esta producción arqueológica que va a ser la base de toda la arqueología que vino después. No obstante, me parece que es importante decir dos cosas. Una, que de todo el trabajo arqueológico de ellos, que fue muy ayudado por el grupo Labraza en los años 20 y por Bernardo Canal Feijó en particular, de quienes eran muy amigos, el producto de su trabajo más importante fue un libro que pesa alrededor de un poco más de 4 kilos, de un enorme tamaño, que uno lo puede encontrar si va a visitar a la rectora de la Universidad Nacional, suele tenerlo en la mesa donde recibe sus visitas, pero también la gobernadora. Es un libro como muy emblemático de la historia de Santiago del Estero. Y este carácter emblemático del libro estuvo en el proyecto de Emilio Duncan Wagner, que de alguna manera lo que buscaron a través de esta cuestión, de este mito de la civilización chaco-santiagueña, era darle un blasón más a la sociedad de Santiago, con la cual ellos estaban muy agradecidos porque se sentían santiagueños. Hoy creo que estamos en condiciones de tener una mirada más ajustada, de volver, en parte gracias al trabajo que hicimos con al trabajo de Constanza Taboada, de volver a mirar el trabajo de los hermanos Emilio y Duncan y de valorar lo que sí hicieron, que fue ser precursores de la arqueología y haber llamado la atención y haber hecho una primera clasificación del material cerámico, sobre todo, que ha servido de base a clasificaciones posteriores,
sin poder aceptar hoy la hipótesis de la civilización chacosantiagueña, como mucho menos como origen de la humanidad, pero ni siquiera tampoco como una civilización que como tal existió en un momento dado en el tiempo. Luis, ¿en dónde se encuentra ubicado este pueblo? Icaño se encuentra ubicado a 185 kilómetros desde la capital santiagueña hacia el sur, sobre la ruta nacional número 34. Icaño tiene una población aproximadamente de 5.000 habitantes y más. De alguna manera, Icaño se vuelve un paso obligado por el viajero de la ruta 34, ¿no es así? Si se quiere un poco da vida este paso obligado, como decís vos, a gran parte de la población que se dedica a la producción de alfalfa, a la producción de algodón, de fruta, sandía, melón, y también a la cría del ganado menor, ¿no? El 15 de julio de 1891, la Honorable Cámara de Diputados de la provincia le asigna definitivamente el nombre Icaño a lo que antes era Estación Icaño, Pueblo Esteban Ramos. Hoy, gracias a Dios, podemos decir que la marcha de los sulquis, en el marco del aniversario de Icaño, también, así como las trincheras, es algo tradicional. ¿Por qué este pueblo lleva el nombre de Icaño? El historiador Julio Carreras hizo mención de una tribu indígena y su origen del antiguo dialecto de los tonocoté. Hay otras versiones, pero que no para nada nos satisface, como por ejemplo la deformación del vocablo icancho, que es el pajarito que abunda en estos lugares. Para hablar de la historia de Icaño, es necesario hacer referencia al paso de los hermanos Wagner por este lugar. ¿Qué es lo que cuenta la historia de la relación de los Wagner con este pueblo? Bueno, los hermanos Wagner, Emilio y Duncan Wagner, fueron franceses que se dedicaron a hacer sus estudios de arqueología y que sus bases las asentaron en Icaño. Tenían una casa en uno de los parajes en Mistol Paso, y si nosotros nos trasladamos al Museo Arqueológico en la ciudad de Santiago del Estero, vamos a ver inmensa cantidad de piezas que en su rótulo dice Icaño, Mistol Paso, Navicha. Y bueno, nosotros tenemos en homenaje a ellos, tenemos un barrio que se llama Hermanos Wagner, tenemos una biblioteca popular que lleva el nombre de Emilio y Duncan Wagner, y siempre los estamos recordando, ¿no? Porque fueron los que investigaron sobre la cultura chaco-santiagueña que tan famoso los hace. Si hablamos de fiestas populares, tradicionales del departamento Avellaneda, ¿por qué tendríamos que nombrar a Icaño en este caso? En Icaño se realizan actualmente, como hace más de 100 años, las únicas trincheras de carnaval. Estas tradicionales trincheras que todos los meses de febrero alberga a miles de personas que vienen, no solamente de las ciudades cercanas, Coloniador, Añatuya, la ciudad capital, sino también a muchos visitantes icañenses residentes en Buenos Aires, en Santa Fe, en Capital Federal y en otras provincias, ¿no? ¿Por qué lleva el nombre de trincheras esta fiesta y cuáles son las actividades que se realizan en la misma? Bueno, a través de la historia de Icaño que escribió Julio Carreras, nos cuenta un poquito lo que significa trincheras y data de hace muchísimo tiempo, cuando los últimos indios
se atrincheraban, ¿no es cierto?, cuando se producían los combates. Luego, a través del tiempo, esa costumbre se fue transformando en diversión. Y bueno, hoy en día nosotros vemos que la gente del campo, principalmente los que tienen caballo, vienen a esta fiesta de carnaval a divertirse, a desfilar con su china, a jugar al carnaval, a beber cerveza. Y bueno, las trincheras en el predio cuenta con una represa. La represa esta almacena el agua proveniente de un viejo brazo del río Salado. Alrededor de la cerca de palos es el desfile de los jinetes. Se hacen las pechadas, que es un juego que de forma espontánea se realiza. Y bueno, y en la pista, por supuesto, el baile. Hace 5 años que estamos, pronto se va a inaugurar el nuevo salón. Enrique, ¿cuál es la historia de Samuel Berkoff, tan importante para la historia de aquí de Icaño, ¿no? De lo que yo me acuerdo, que eran tres hermanos, don Benjamín Berkoff, don José Berkoff y Samuel Berkoff. Ellos, cuando vinieron para acá, bueno, por supuesto yo todavía no había nacido, lo único que queda es el cine teatro. ¿Y qué recuerda del cine teatro? Bueno, del cine teatro, la verdad que yo más no es recuerdo, sino por comentario. Yo lo que sentí, comentario de mis padres, de mis tíos, sí, que ahí se daban películas mudas, ¿ha visto? Y por supuesto que hacían teatro también. En esa época se hacía teatro, hacían teatro de las escuelas, ¿ha visto? Los alumnos, esa época, esos años. Aparte de eso, una de las esposas de los Berkoff era presidenta de la cooperadora de la escuela. Y bueno, y hacían teatro ahí con los alumnos. Las butacas eran como de los cines, ¿ha visto? Esas butacas de madera que se plegaban, ¿ha visto? Que después no sé si me dijeron que esa butaca, una vez que levantaron el cine, no sé si la llevaron a Añatuya, un cine de Añatuya, ¿viste? Tan así que ya cuando yo tenía uso de razón, eso ya no era cine, era, como te digo, el depósito de la silla. La fábrica fue vendida cuando quedó uno solo de los hermanos, que fue el último, Samuel Berkoff. Ahí se fabricaba la silla, que nosotros la llamábamos butaca, que se fue, prácticamente se vendió por todo el país. Bueno, la época que se fabricaba ha sido, vamos a decir, para la localidad, una época floreciente, porque ellos tenían más de 40 operarios, que eran todos de aquí, de la localidad, y que muchos de ellos se han jubilado trabajando ahí en la fábrica. La madera la traían del Chaco, madera bruta, nosotros le decíamos rollizo. Ellos la tenían toda la maquinaria para cortar, trozar la madera, sacaban en tablones y bueno, de ahí entraba por cada, la cortaban a la madera, cada parte de la silla iba a su respectiva máquina y salía todo. Ellos tenían para doblar la madera, todo se hacía en verde, ¿no? Madera verde, lo que sí no me acuerdo qué madera era, ¿viste? Y la confeccionaban a la silla. Enrique, en tu casa podemos encontrar un vehículo
traído desde Añatuya, de principios del siglo XX, ¿no? Esto también es parte de la historia de cómo vos llegas a Icaño, ¿no es así? De tu familia. Claro, claro. Bueno, te explico. Eso que ves ahí, era antes de ser camioneta, era un auto. Cuando lo compra mi tío, que es el que era uno de los hermanos de mi papá, era auto. Y como él necesitaba, porque él en esa época tenía verdulería y había que ir a buscar la verdura, y iban a Fernández, él lo convierte, lo hace en camioneta. ¿Ha visto? Y se usó para eso y después ya se usó para otras cosas. Habíamos ido a traer agua en eso porque en ese tiempo no teníamos agua como ahora, que era domiciliaria. ¿Cómo llega su familia aquí a Icaño sabiendo que usted es descendiente de inmigrantes, no? Bueno, ellos sí, ellos vinieron ellos en realidad son de árabes, pero libaneses. Vinieron de Líbano, vinieron mis abuelos paternos. Y ellos en primera instancia ellos vivieron en un pueblo que se llama Tacanitas. Y bueno, ellos de ahí vinieron para acá. ¿Ha visto? Ellos eran mis abuelos y 8 hermanos. Y ahí fue que se radicaron aquí en Icaño y se quedaron. Y construyeron la casa esta y bueno, después tuvieron un almacén, como decían, como boliche turco, tenían de todo. ¿Ha visto? En esa época era época, vamos a decir, que se trabajaba muy bien. ¿Ha visto? Muy bien. Mi papá tenía tienda, sabía ir a Buenos Aires, ahí a comprar, siempre se manejaban en tren, compraban en Buenos Aires las telas, ropa, trajes, sombreros, porque en esa época la gente se vestía con trajes, sombreros, y traía y se vendía mucho. Bueno. Cuénteme cómo nace el oficio este de hacer sulqui. Bueno, empezando por mi padre, él aprendió en lo que iba a las cosechas para el sur, a quedar en Ceres, a trabajar en un taller, y ahí aprendí de él. Y ha empezado a hacer sulqui, soja, jardinerita, todas esas cosas, charré, volantes así de estas, pero muy poquito, ¿no? Poco, uno de vez en cuando. Yo desde bien chico, desde los 12 años, tengo patente. Yo salía de la escuela y venía a trabajar con mi papá. Y así hoy le agarró la mano. Y desde ese entonces, yo vivo de eso, vivo trabajando así. Muy poco se trabaja en el campo aquí. Todos usan moto. Y esto hace hacer la gente aquel sur, que esas cosas, para paseo allá, para Tartagal, a 50 kilómetros de Bolivia, de este lado. Para ahí llevan, de vez en cuando llevan estas cosas. Y después para alguna estancia por ahí, porque la gente por acá ya casi no hace, muy raro la vez que hace. Y así no, yo me voy dando vuelta y así con este oficio, yo los 5 hijos que tengo, los 5 han estudiado, todos son maestros. ¿Cómo trabaja usted con los sulqui? Y bueno, eso, prácticamente todo esto es artesanal. Hemos comprado una cepilladorita primero. Y después el tornito para masa lo ha hecho mi papá nomás. Y en ese hacemos las masas. Después hacemos los rayos. Y después se arma la rueda. Los magos de eje los hago yo nomás. Y los elásticos, cuando no hay hojas, sí compramos hojas y los armo yo. Inclusive templamos los elásticos, todo a manera nuestra, como antiguamente lo hacían papá. Y después el tapizado, eso es lo más fácil ya. Por último la pintura, tapizado, pintura,
las lonas de los surquis, el almohadón hecho de gramilla y este de poliéster. Y Caño tiene un colorido especial en este presente con lo que resaltan los sulquis dentro de la comunidad. En lo cotidiano podemos ver cómo conviven dos generaciones de móviles, tanto lo que serían los sulquis como vehículo tradicional de antaño, como también hay vehículos de última generación, de alta gama, medios de transporte, automóviles, utilitarios. Es común ver por las calles de Icaño, en medio de estos vehículos, los sulquis. ¿Por qué pasa esto? Porque los sulquis reflejan una época de esplendor en la agricultura de Icaño, puesto que en los años 50, 60, 70 era una época fuerte de la agricultura, donde se trabajaba mucho los campos. En este momento, el sulqui para la comunidad de Icaño es objeto de culto, puesto que se festeja el cumpleaños del pueblo con la marcha de los sulquis, que ya está instalado en la sociedad, forma parte de los festejos y ya es una actividad festiva más de la comunidad. Una vez finalizado el tendido del ferrocarril en Buenos Aires-Tucumán, la línea del ferrocarril Mitre, comienzan a llegar de fuera del país, comienzan a llegar ciertos productos, ciertos objetos, y entre esos llega el sulqui. Llega el sulqui como Tilbury, de origen inglés. Y el ramal, bueno, termina en Tucumán y la gran cantidad de sulquis llega a Tucumán. Llega a una localidad que se llama Simoca, que bueno, tiene su fiesta característica detrás de esta cuestión de los sulquis. Pero, ¿a qué queremos llegar con esto? Que los primeros sulquis que llegan en Icaño, llegan por ferrocarril y llegan embalados. Ha sido un acontecimiento histórico para Icaño, cuando a principios de estamos hablando de los años 1900, más o menos, 1910, era una revolución, un acontecimiento importante cuando llega a Icaño uno de los primeros sulquis para don Antenor Mancilla. Esto de acuerdo a los testimonios de los vecinos, don Antenor Mancilla es uno de los primeros en tener el sulqui, el Tilbury, que llegó embalado como llega cualquier electrodoméstico, como llegan las motocicletas. Así llegó el primer sulqui a Icaño, con la particularidad que era construido totalmente en hierro. Era una construcción al 100% de hierro. Entonces este sulqui o Tilbury, como llegó en su momento, tenía la particularidad que era un vehículo, un medio de transporte de construcción liviana para dos o tres pasajeros. Y era un acontecimiento social importante para Icaño por las tardes ver que don Antenor con sus familiares salían a pasear en sulqui, como hoy cualquier familia saldría a pasear cuando compra su auto cero kilómetro, una cosa así. Acérquense a la gente, conversen con ellos. Gabriel, aparece más en escena. Navaldo. No, para, no, un poquito, no, no, más, no, un poquito más. ¿Para ahí? Ahí. Sí, vos tenés para ahí. Yo te voy a llegar de frente y darle. Y tornar. Vamos. Bien, qué actor, papá. Corta. Se
señor. Ya puede irse, gracias. Ay, por favor, se va. Gracias, gracias. Gracias, no, muy amable. Ah, bueno, ellos no se van. Ahí, quieto. Ah, ya se van. No, están comprando. Dos, uno, chao, tarjeta.